Háblame de tu abuelo. Era el canciller del rey Leoric, ¿verdad? No hay mucho que contar. En aquella época yo vivía con mi padre en Caldeum. Nos dijeron que mi abuelo se quedó en Tristán hasta el final para salvar vidas. No sé si lo consiguió, pero eso me dijeron. Cuando el rey esqueleto cayó, mi abuelo estaba herido de muerte. Hizo que enterraran la corona con él para protegerla. Hizo lo que debía. Soy el último de los Oradrim. No siempre fue así. Si hubiera aceptado las enseñanzas orádricas antes, habríamos detenido a Diablo antes de que comenzara su reinado de terror. ¿Recibiste la llamada y no acudiste? Vi las primeras señales y no hice nada. Pensé que las historias eran cuentos de niños y Tristán... No. El mundo entero ha pagado con creces mi arrogancia. He intentado redimirme. Desde que nació, Lia y yo hemos recorrido el mundo en busca de fragmentos de la profecía del final de los tiempos. Si la descifro, tendremos la clave para derrotar a los señores del infierno. Veo que Lia es muy importante para ti. No sé qué habría sido de mi vida si no la hubiera criado. Ha debido de ser difícil para Lia seguir a un anciano en su demencial búsqueda de los secretos de los señores del infierno. A pesar de haber presenciado todo tipo de misterios, sigue dudando de mi misión. Es comprensible. Nunca ha visto nada semejante a Diablo y sus hermanos. La profecía del final de los tiempos consta en los escritos orádricos de mi ancestro Jereth Cain. Es una advertencia sobre la invasión de nuestro mundo por parte del infierno, escrita por muchas personas en tierras y épocas distintas. Todas las versiones conocidas de la profecía están incompletas. Llevo 20 años intentando completarla. Estoy seguro de que contiene la clave para derrotar a los señores del infierno. La locura del rey Leoric aún atormenta esta ciudad. Leoric se resistió a los intentos de posesión de Diablo, pero acabó cansado y confuso. Cuando secuestraron a su hijo Albrecht y se lo llevaron a Diablo, perdió la poca cordura que le quedaba. Y así se convirtió en el rey esqueleto. Formó un ejército de muertos en la catedral y finalmente sirvió al señor del terror al que había rechazado en vida. Muchos trataron de matar al rey esqueleto y fracasaron. Fue el hijo mayor de Leoric, Aidan, el que acabó matando al monstruo en el que se convirtió su padre. Lia me ha hablado de tu cruzada para descubrir el origen de la corrupción de la fe Zakarum. Sé algo que podría ayudarte. Mephisto, señor del odio, pasó muchos años atrapado bajo Travinkal y fue corrompiendo a los Zakarum en su intento de huir. Conozco esa historia, pero no basta con saber cómo sucedió. Debo encontrar el origen de la corrupción para purificarla. Me temo que Mephisto ya no existe. Su alma se destruyó en la fragua del infierno. Lo siento, Cruzada. He dedicado mi vida a la Cruzada y esto no cambia mi juramento. Aunque busque hasta mi muerte sin encontrar nada, el viaje habrá merecido la pena. Tengo nuevas adquisiciones que te van a entusiasmar.
No toques nada a no ser que pretendas comprarlo. Me gusta mantener limpio mi inventario. Lía pasó la noche atendiendo a los heridos con la esposa del herrero. ¿Qué? ¿Te has enterado? Ramford ha reducido las raciones a la mitad. ¿Cómo vamos a luchar muertos de hambre? Y el resto de la ciudad al cuarto. El mundo se renueva constantemente. Los mismos acontecimientos se suceden una y otra vez. Nosotros interpretamos nuestro papel. Cuanto más hablas, menos dices. Hablo con claridad. No me culpes de tu falta de comprensión. Oye, acércate. Deberías echarle un vistazo a algunas de mis novedades. Mira, voy a venderte mis productos, pero prométeme que no le dirás a nadie dónde los conseguiste, ¿vale?
Tengo poca cólera. Thank you.
Necesito más cólera.
El aprendiz del herrero. Otra víctima inocente. Thank you.
Let's go.
debe morir. Vamos otra vez. Todavía no.
No estoy lista. Corona no está aquí. La búsqueda continúa. No tengo suficiente cólera.
La corona está por aquí. Permitiré que traigas al monstruo de Leoric de vuelta a este mundo.
Vuelvo a la ciudad. ¿Has encontrado la corona? No esperaba que volvieras con vida. Ah, hay que repararla. No hay problema. Me alegra volver al trabajo. Ya está. Nueva como el día en que coronaron al Rey Oscuro. Necesito algo más que forjar herramientas para ocupar la mente. Quiero que mi vida tenga sentido. Entonces únete a mi cruzada. El trabajo es agotador, las recompensas pocas y la muerte casi segura. Sí que suena trascendente y espantoso. Bueno, al menos viajas a sitios interesantes. Tengo malas noticias. Tu aprendiz ha caído. Vaya, ese insensato nunca me hacía caso. Pero era buen chico. Gracias, cruzada. Tengo la corona. Ah, por fin. Con ella podrás abrir la puerta sellada de la sala en la que me rescataste y entrar en la cripta real. Cuando encuentres al rey esqueleto, coloca la corona en su frente y acaba con él. Si así encuentro la estrella caída, me enfrentaré a él. Tengo nuevas adquisiciones que te van a entusiasmar. Thank you.
¿Te entregas por completo al trabajo de la cruzada? ¿Es así como lloras a tu mujer? No sigo tu cruzada. No es tu causa, amigo. Pero todo el mundo necesita creer en algo. Creo que habría que reparar esa armadura. Eso basta. Te dejo trabajar tranquilo. Mi querido Edric, no te aflijas, mi amor. Hiciste lo que pudiste. El tiempo que pasamos juntos fue maravilloso. Pero al final, el destino es cruel. Tu fuerza es necesaria para acabar con las abominaciones que asedian este mundo. Mi última voluntad es que encuentres tu camino. Tu amor eterno. Mira.